calor de tu rabia. Estamos al aire directamente desde Trujillo. Es bueno, muy bueno verlos, escucharlos, saber de ustedes, sobre todo a puertas de un festival tan importante como el Mochi Rock. Además, durante esta transmisión vamos a ver algún mecanismo junto con Pablo, que está al otro lado. Pablito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Con todos los que están conectados también, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va el clima en Lima? Me fui de Lima y ahora estoy acá. Como ven, tengo de fondo ahora el convento de San Francisco acá en Trujillo. ¿Cómo está Lima ahorita? ¿Con frío o no? Ya un poco aumentando el calorcito, ¿no? Poco a poco. Bueno, acá la primavera, la ciudad de la eterna primavera ya no es tan primaveral, te confieso, ¿no? Así que todavía es un frío, pero en la tarde el sol sí fue generoso la tarde, ¿eh? Fue generoso el sol en la tarde, así que nada, estamos acá desde Trujillo, vamos a ver con algún mecanismo para obsequiar. A ver, se ve ahí, tengo que inclinarlo así. Un par de entradas para el Mochi Rock, para la gente de Trujillo que esté conectada, o de Chiclayo también, si quieren venir para el concierto este sábado. Vamos a regalar un par de entradas. Son dos entradas. Sí. Así que, pues nada, ahí vemos el mecanismo con Pablo y todo lo demás. Y nada, preparándonos para este concierto, porque además es muy, muy, muy importante para nosotros, porque después de mucho tiempo volvemos a los festivales, ¿no? Hemos estado un poquito esquivos. Hemos tenido un festival en La Oroya la vez pasada, que fue el Sinfest. Pero, digamos, estos conciertos grandes y masivos, pues nuestro reencuentro, esperamos encontrar al público muy, muy arriba. Estamos haciendo algunas cosas especiales para digamos, hacer lo mejor al público acá de Trujillo. Me imagino que vendrá alguna gente de Chimbote, Chiclayo. Sería buenísimo verlos también el día sábado, ¿no? Y pues nada, aquí estamos también para responder las preguntas. La gente nos va a responder. Seguramente nos vas a preguntar por el repertorio, sobre alguna sorpresa que podamos preparar para este sábado, y aquí estamos. ¿Vienes a Trujillo, no, Pablo? Ahora sí, ¿no? Ahora sí voy un ratito a Trujillo. Y ahora tiempo, sí. Ahora sí. Y ahora tiempo. ¿Conoces Trujillo, Pablo? Sí, claro. ¿Sí? Después de años voy a volver a Trujillo. A la primavera, pero ya que me has dicho, mejor me alisto que a no tanto primavera. Quizás traes la primavera, güey. ¿Quién sabe? Bueno, no solamente yo. quizás, vamos. Tenemos gente conectada, cuéntame Pablo, sí. Tenemos gente. Y hay gente comentando, y si tú quieres ganarte las entradas que en este momento se van a sortear, ahí Ricardo ya las mostró. Yo que tú me animas a dejar tus comentarios, ¿eh? Por ahí vamos a ver quién fácil se puede llevar. Obviamente tienes que, por lo menos, o estar en Trujillo o pensar viajar a Trujillo este sábado. Andrés Reyes, aguante Dolores del Lirio. Vieja, no me importa nada, dice, ok. A su mamá creo que le está diciendo que no le importa nada, pero sí, igual sí. Él va a Trujillo, él va el sábado al Mochi Rock. Aurea Mileni, Trujillo, La Esperanza, dice. Gelber Bazán. Lindo barrio, La Esperanza. Ok. Gelber, Cajamarca, los espera para el Festival del Supa, y dice.
Sí, eso es el 22 en Cajamarca. Manuel Rodríguez, hola Ricardo, un saludo desde Tacna para mi papá Josep, son unas leyendas del rock peruano. Oye, nada, un saludo para tu papá, para Josep, hasta el otro extremo de Perú, hacia Tacna, donde estaremos el 29 de octubre también en Tacna. Estamos así con la agenda full, qué chévere, también chévere, preparándonos para la grabación del disco en vivo, y contarles también a la gente de Trujillo que haremos algunas tomas el día sábado para el material audiovisual del disco en vivo, así que pues nada, tiene que estar arriba ahí cantando las canciones, todo para incluir eso en el material audiovisual. Esto va a estar bueno, va a estar, vamos a compartir con muchas bandas trujillanas, y de hecho nosotros pedimos de alguna manera ser la primera banda del bloque estelar para tocar pegado a las bandas trujillanas, y más que ser la primera banda del bloque estelar, creo que la intención nuestra es sentirnos la última banda del bloque trujillano. Nos sentimos muy muy en casa acá, nos sentimos muy 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 en casa, y de verdad eso creo que lo van a ver y lo van a sentir el día sábado. Vamos a hacer un recorrido por todos los discos. Vamos a sorprenderlos con algunas versiones de cosas que hemos estado trabajando, y sobre todo con el trabajo audiovisual con el que venimos trabajando desde hace un año, bastante bueno, que está a cargo de Pablo, con los visuales de Miguel Barreda y algunos visuales que ya Pablo también ya está incorporando al concierto. Y no, van a ver un show muy 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 bueno, y claro, la gente que ya vio este show con los visuales puede dar fe de que hemos preparado algo muy 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 chévere, y que esta gira nuclear está trayendo, sobre todo a nosotros y sobre todo al público, muchos buenos momentos, ¿no? Ay, cuéntame, Pablo, ¿cómo va la gente por ahí? Porque a ver, puedo leer desde Omar Bazán, Ricardo, lo máximo, saludos desde Paraguay, te dice por acá. ¡Oh! Saludos, guaraní, y pronto espero estar por allá. De verdad, quiero tomarme un tereré en las calles de Asunción. Pronto, pronto por allá. Lima, cae de frío, dice Juan Daniel. Hola, Ricardito, hola, Raíz. Charito Aguilar, Brenneisen. Sarita Escobedo, lo máximo, Dolores Delirio. Dani, esperando este 15 para verlo. Saludos desde Trujillo. Eduardo MC, hola, Ricardo, saludos desde Huancayo. Juan Carlos Ajahuana, hola, Heinsterberg. Gino, grande, siguiéndolos desde el 97 en su gran concierto en la Facultad de Medicina. Allí pogué con Gusto, Carmen, Locura, cualquier lugar, y no va a ser aprendizaje. Mi banda favorita, Dolores Delirio. Gracias. ¿Qué más tenemos? Gracias. Con el Mochirock se activa la primavera en Trujillo, dice John Gómez. Ahí está, muy bien. Está bueno, está bueno. Oye, ¿tú sabes qué? A ver, Pablo, tú debes tener mejor referencia que yo, en todo caso. ¿Es nuestra primera transmisión desde fuera de Lima? Sí, pues, la primera. Nuestra primera transmisión fuera de Lima, bro. Qué loco, qué loco. Oye, ¿tú sabes qué estaba pensando la vez pasada, Pablo? Dímelo. La conversación que tuvimos con Fiorella Cava, uh-huh, quedó bastante buena. Bien interesante, por lo visto. Y es más, después de terminar la transmisión, había más y más comentarios que, por lo visto, la gente se enganchó viendo la grabación de esa entrevista con Fiorella. Y yo creo que vamos a eventualmente tener algún invitado en las transmisiones, ¿eh? Yo creo que vamos a conversar un poco con gente ligada al medio, y no necesariamente tampoco ligada al medio, no sé, o sea, conversar con la gente. Esa conversación con Fiorella fue bastante buena, y creo que por ahí podemos, qué sé yo, conversar con gente de repente ligada a otras cosas, ¿no? Quién sabe, hasta el deporte, y su vinculación con el rock. Va a ser simpático, ¿eh? O sea, por el caso, yo sé que este chico, este exfutbolista ahora que está metido en la dirigencia, Roberto Silva, pues es muy aficionado al rock, ¿no? Generalmente uno relaciona a los futbolistas como que no son tan oyentes al rock, sino más a la salsa y todo, y de repente por ahí, o sea, con alguno que sea aficionado, sería bastante interesante. Quizás algún jugador uruguayo o argentino que tiene, digamos, una cultura rockera un poquito más arraigada, ¿no? Pero veamos, de repente comenzamos,
hay carros con bulla acá afuera. Podemos invitar a gente a compartir y a conversar en esas transmisiones, ¿no? Claro. Sería interesante, ¿no? Sería bien paja. Si con Fiorella se engancharon, ¿qué más no conocer de otras personas su perspectiva? Sí. Oye, eso que estás poniendo ahí, eso es Oxapampa, ¿no? Exacto, el Oxafest. Oye, chévere el Oxapampa, ¿eh? Estuvo muy bonito, Oxafest. Sí, estuvo muy chévere. Además, fue bonito Oxapampa porque lo hemos comentado la vez pasada. La familia, ¿te acuerdas? Al día siguiente, familias nos interceptaban en la calle. Bueno, ustedes, yo no pude ver eso. Ah, ¿dónde estabas? Estaban tan felices, me recuerdo, en pleno viaje. Sí lo vi. Saludos, chiquillos. Sí, algún día contaremos esos detalles de felicidad. No, saludo pa' chiqui. Pero ese viaje a Oxapampa, Oxapampa es muy bonito, de verdad. Cuando puedan ir, vayan, visiten Oxapampa. Y de verdad, es una ciudad muy, muy bonita. La gente es muy, muy chévere. Creo que hasta los perros que encontramos en la calle eran chéveres, weón. De verdad que Oxapampa es un destino harto recomendado. Cuéntame, Fire. Vamos a ir leyendo a la gente. A ver, ¿qué más? Juan Carlos, hola Brenaisen, Luisa Fernando. Luisa desde Trujillo dice, va a estar excelente el concierto, dice Héctor Daniel. Omar Bazán, Ricardo, te sigo desde el colegio. Y ver los videos en TV Rock. Saludos desde Paraguay. Llego para el concierto en Trujillo. Ah, mira, qué paja. De mira, Paraguay. Qué bacán. Oye, tráete un tereré, hermano. Tráete un tereré. De verdad quiero probar el tereré. No importa, que lo tenga que preparar yo acá. No, pero me agarró tanto de la bebida del tereré, que de verdad me da mucha, mucha curiosidad. Aparte, Paraguay es un país muy rockero. Yo tengo un amigo que es youtuber allá en Paraguay, que es muy, muy, muy informado y en verdad me cuenta cosas increíbles de la movida allá en Paraguay, el David. Y es interesante porque Paraguay es como que los conciertos funcionan martes, miércoles, no necesariamente tiene que ser sábado, porque hay un tema en Paraguay, llueve mucho. Entonces tú puedes cerrar un concierto hoy y lo das mañana, y la gente está como que habituada a que esas cosas pueden ocurrir. Me parece interesante porque es como que no renuncian, igual, o sea, se cancela hoy por tema fortuito y mañana lo tomamos. Eso me parece bastante simpático de ellos. Y aparte que, bueno, por naturaleza son bastante aguerridos y todo, y de verdad, es un país que me da mucha curiosidad conocer. Es un poquito complicado llegar, pero voy a ir a Paraguay. Algún día. ¿Qué más tenemos, Juan Carlos? Sus melodías, sí o sí. Por ahí, a ver. Lo visual va porque uno debe volar con la imaginación, dice Juan Carlos. Calesi Drogón, para Chiclayo, ¿cuándo? Denilson Guzmán, nos vemos el 15. Lenin Dolores Vega, hola Ricardo, saludos desde Tingo María. Dani, siempre será tu casa, Trujillo, saludos, espero saludarlos este sábado. Héctor, prohibido faltar, aquí Trujillo presente, saludos, nos dice Paola Pérez Pozo. Héctor Daniel Galarreta, estaremos con la raíz ex-karma. A ver, vamos a hacer una base de datos para... ¿Quién quiere llevarse su entrada? Buenísimo. Ya saben, chicos, vamos a armar una base de datos y antes de finalizar la transmisión vamos a arreglar estas dos entradas. Son dos, no se asusten, son dos. Vamos a arreglar esas dos entradas para VIP para que vayan este sábado al Mochi Robert. Mira, ahí está. Se ve mejor que mis ojos ese sábado. Ahí está. Estábamos con también contarles a la gente de Lima que se vienen algunas fechas en Lima bastante guapas. Tenemos el 5 de noviembre con Campo de Almas en la noche Barranco, el 19 de noviembre en el Festival Rock en el Parque, y el 1 de diciembre la grabación del disco en vivo, que no te la puedes perder. No te la puedes perder, esto va a estar bastante bueno. Viene el productor de Nuclear, Julián Gómez, a trabajar toda la parte de producción de,
de la grabación, viene un ingeniero que es Rodrigo Paniagua, que fue quien masterizó Nuclear, y un equipo completísimo, que está Pablo, está Kike en las luces, toda la asistencia de escenario, de verdad, tienen que ir, no te lo puedes perder, es una oportunidad única para que tu voz quede grabada en un disco en vivo, así que este concierto está bastante, bastante, promete bastante, promete mucho, mucho. Y bueno, nada, esto quería contarles, lo de Trujillo. Bueno, estamos preparando, como les decía al comienzo, un show muy especial. Desde antes de empezar a tocar, estamos preparando. Señor Pablo, veníamos hablando antes de la transmisión de cosas que van a ocurrir desde que la banda empieza a tocar este sábado. Claro. Y va a ser muy, muy emotivo. Y si tú quieres, ¿no?, saber qué es, tienes que venir este sábado 15. Ahí hay un poco de retraso, creo que con... Pegar bastante con lo que vamos a hacer. Con Ricardo. Así es. Pedimos un poco de comprensión en eso, ya que, como saben, Ricardo está desde Trujillo. Ahí también un poco, tal vez la señal afecta, pero mientras podemos comunicarnos, tal vez en el lapso se mejora. Oye, hay motos muy ruidosas afuera, pero bueno. Dale, Ricardo, continúa. No, decía que hay motos muy ruidosas afuera, pero bueno, ya está. No se olviden, chicos, dejen su comentario para entrar a la base de datos para el sorteo de las entradas para Mochi Rock para este sábado, ¿ya? Y así vamos a hacer también en la semana una transmisión para entradas para el concierto de Cajamarca, que es la próxima semana, y así va paulatinamente. Así que ya saben, dejen sus comentarios para entrar al sorteo de las dos entradas para Mochi Rock de este sábado 15 de octubre. ¿Ya? Uy, se cortó. Ahí vi un lapso de... En un ratito ya me imagino vuelve Ricardo. Vamos a esperar un momentito que esté volviendo, que retorne. Mientras tratamos de solucionar por acá, les dejo con una partecita de Carmen, del concierto en Huancayo. Y ahorita vamos a tratar de solucionar que vuelva Ricardo a seguir conversando con ustedes. ¿Te fuiste, Pablo? ¿Ya estás? Espero que no se vuelva a ir el internet o que no nos traicione nuevamente el internet. Es complicado transmitir acá desde provincia. Pero bueno, ya está, chicos. Estamos aquí nuevamente. No se olviden, hagan sus comentarios, entren a la base de datos para el sorteo de las dos entradas para Mochi Rock, por favor. No pierdan esta oportunidad. No se pueden perder el festival. Aquí están las dos entradas. Así que está. Vamos a ponerla cerca de la cámara para que las puedan ver. Ahí están. Dos entradas.
Ya, pues nada, dejen sus comentarios y nosotros vamos a hacer el sorteo, imagino, un rato más. Yo no, Pablo. Así es, justo también hay como un punto bono a favor, si es que quieres ganarte tu entrada. Estamos dejando ahí un comentario fijado con el link del flyer del Mochi Rock, el flyer oficial. Y si tú compartes dicho flyer de manera pública, te suma puntos, ¿no? Y quién sabe, eso te puede ayudar a ganar tu entrada de aquí unos minutitos para asistir este sábado al Mochi Rock. Ya, vamos a hacer una pregunta a la gente, Ya. que me parece importante. ¿Cómo las regalamos? ¿Como una entrada doble o como dos entradas Ya, individuales? a O sea, ver. un ganador y otro ganador o un solo ganador. Un ganador y otro ganador o un solo ganador. Ahorita la gente va a Lo votar en Facebook, queremos. ¿eh? Ahorita mismo estoy creando la encuesta. Claro, ahí está. ¿Qué quieren? ¿Un solo ganador o dos ganadores diferentes? Es una buena pregunta, Pablo, ¿eh? Sí. Es una buena pregunta. Y listo, ahorita en este preciso momento está saliendo la encuesta en Facebook para que puedas votar. Ya está, ahora sí, ahí ya me imagino que unos minutitos más van a verificarse por acá. Ahorita vamos a ver, vamos a poner en vivo el cómo va la votación. A ver, vamos a ver si podemos ponerlo. A ver, a ver. Ahí Repito está. la pregunta. ¿Cómo Repito deseas la que pregunta. regalemos las entradas para el Mochi Rock? ¿Una entrada doble o dos entradas individuales? Sí, ahí está. Un solo ganador, dos ganadores. Esa es la pregunta. Un solo ganador, dos ganadores. Voten, gente, voten. Ahí están viendo. Ustedes mismos están viendo los resultados en vivo, ¿eh? Ah, mira 67%, tú. 69%. Ahí está. Está cambiando, está variando, ¿eh? Ustedes mismos están Ah, mira viendo en tú. vivo. En vivo lo que ustedes están votando por Facebook. Todos los que están en Facebook. Les debió aparecer una ventanita donde tú puedes escoger con un touch la opción A o la opción B. O sea, ¿qué es lo que está ganando ahorita? ¿Un solo ganador o dos ganadores? Una entrada doble. Mira tú. Pero quién sabe, puede O cambiar, ¿eh? invita a alguien. Gana. Que la gente no quiere invitar, la gente no quiere gastar. Pero igual, ¿eh? No es El mucha miedo. diferencia. 60% está entrada doble y entrada individual 40%. No es No es mucha la mucha, no diferencia. es mucha, no es mucha. Está bueno. Bueno, ahí voten, voten, voten para saber cómo regalamos estas entradas, un solo ganador o dos ganadores, ¿ok? ¿Qué más contarles? Contarles que acá en Trujillo se vienen cosas interesantes también, ¿no? Porque te cuento, mañana toca Calamaro acá. ¿Qué Mañana pasa? toca Calamaro. Y Miguel Mateos toca el 3 de diciembre. O sea, está bastante intenso Trujillo, ¿ah? ¿Eh? Está bonito, parece el Trujillo del 97, 98. Está bueno eso. Y ahí vamos a tocar con cerca de 10 bandas trujillanas. Y cuando digo que es interesante, vamos a tocar con 10 bandas trujillanas, lo digo desde el punto de vista que por lo menos hay dos o tres bandas de amigos míos que no están en el cartel. O sea, quiere decir que hay muchísimas más bandas acá. Y eso es bastante saludable, bastante saludable. Justo hace un rato estuve hablando con Chupo Macías, que es una persona muy conocida acá y muy querida acá. Su banda no está en el cartel. Y hablábamos un poco de lo saludable que es que falten bandas, porque quiere decir que hay buena cantidad de bandas aquí en Trujillo y eso está chévere. Eso está chévere de verdad. Ay, Pablo, ¿cómo vamos de comentarios? Cuéntamelo A ver, todo. vamos a ver. Uy, ahora sí varios. A ver. Genial, tenemos concierto este fin de semana, dice José Rodríguez. Alegre por su retorno a Trujillo, Iván Uriol. Carmen, dice Sarita Escobedo, si estuvo sonando un ratito. Sería bacán que en Trujillo también graben en vivo y se escuchen nuestras voces. Sería lo máximo, dice Lali Ruiz. Vamos a hacer Kevin PV, somos Mochirock. Yo solamente les puedo decir al momento, van a disfrutar desde el inicio. Antes de que vean a Dolores Delirio en escenario, yo sé que ya van a estar ya soltando gallos, ¿eh?
si quieres saber de a qué me refiero, tienes que asistir este sábado. Milagros Anco Reyes, Carmen, una de mis canciones favoritas. Saludos desde La Oroya. Uy, qué hermosa ciudad. Y fría a la vez. Janet Castillo, Carmen, un clásico. ¿Qué más tengo por acá? A cualquier lugar, lágrima, aprendizaje, locura, vértigo, Carmen. Acá están ya dando su repertorio. Saludos, chicos, dice Leslie Dávila. Diego Villalobos, un conciertazo, saludos. Víctor Nicolás pregunta, ¿en dónde? En Trujillo. En el Centro Cultural Peruano Japonés, frente al Mola Aventura. Ahí lo tienes el flyer puesto. Claro, si conoces Las Papas, es como a 2 cuadras de Las Papas. Ahí está. Eso, trujillano debe conocer Las Papas, ahí la avenida Mansiche. Ahí está, ahí a 2 cuadras de Las Papas. Hay un pasaje y entras al Centro Cultural Peruano Japonés. Te digo la dirección, probablemente la calle ni la conozcas, así que mejor te regalo. Las Papas frente a Mola Aventura. Saludos, Ricardo, un abrazo. ¿Qué más tenemos por acá? Quiero estar ahí con mi flaca, somos tus hinchas, dice Juan Pablo Vázquez. Muy bien, qué chévere ir con su flaquita. Yasael, quiero, dice, ya acá varios quieren su entrada. Ahí justo hemos posteado el link del flyer. Comparte ese link, ese flyer, perdón, de manera pública y puedes llevarte tu entrada. ¿Cómo hago para participar? Pregunta Fiorella Azabache, Ricardo. Mira, comentando ya participas. Si compartes el flyer, tienes doble opción. Y además, si participas, o sea, comentas, compartes el flyer y participas en la encuesta, triple opción. Ahí está. Ya respondimos ya. Anthony, festival con todo. Edwin Sedano, saludos, Ricardo. Jim Bracamonte, ya está compartido. Buena, Jim. Dolores Delirio, Bandaza del Rock Nacional, dice Richard Soto. Buenas noches, chicos. Ricardo y Pablo, rock and roll, ya voy por allá. El gran Chiqui Villacorta. No vengas. No, tranquilo. Vamos, Chiqui. Te amamos. Hay largas conversaciones con Chiqui interesantes, ¿eh? Sí, claro que sí. Sabe mucho, pues, tantos años de experiencia y todo, ¿no? ¿Cómo me gustaría soltar ese video de una grabación dando cátedra? No, lo que pasa es que, como Pablo forma parte del equipo, ya sabe que tenemos así nuestros videos así, de nuestras locuras. Nosotros nos cochineamos bastante, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que somos muy, muy serios. De hecho, que somos serios para trabajar. Pero en la interna es muy divertido, la pasamos bastante bien. Yo creo que tú también tenías la idea de que éramos muy serios, ¿no, Pablo? Antes de trabajar con nosotros. Un poco, no tanto. Creo que como en todo grupo, en toda familia, siempre hay su picardía, ¿no? Aunque no necesariamente todo, siempre uno hace la chacota y ya sigue uno y así se arma la fiesta interna, como se dice. Sí, creo que cada uno tiene su esto que aporta, ¿no? Yo creo que el hijo más más extraño, así como Vivi en la familia Peluche, es Quique, ¿no? Que está, a veces no está, pero cuando está en la chacota, en el compartir, es muy, muy bacán, Quique. Y aparte es súper, súper certero, de verdad. A mí me gustan mucho también mis conversaciones con Quique, que es nuestro luminotécnico, son muy, muy, muy bacanes. Además, es una persona que ha visto mucho cine, que ha leído bastante, y conversas. No, ¿tú has logrado hablar algún momento con Quique de cine, Pablo? No de cine, de otras cosas. Y bien interesante la conversa. Déjame decirte que estábamos en un viaje de madrugada y la madrugada se pasó volando, ¿no? Bien interesante. Bueno, ese viaje karaoke que Quique se puso a cantar todas las canciones del playlist. Ah, no, esa fue otra. Ahí es donde vi que Quique tiene muy buen gusto musical, ¿eh? Creo que éramos los únicos dos en todo el transporte que seguíamos despiertos hasta llegar a la ciudad de destino. Y los dos estábamos ahí celebrando. Pero bueno, Quique demostraba mucho más la euforia que tenía, aunque no al cantar, sino al moverse en pleno asiento. No, pero hay que decir la verdad, el playlist que sonaba, ¿de quién era? Mío. No, mentira, era de Ricardo. Yo le pasé. Sí. No, bueno, a ver,
algunos comentarios adicionales. Antes Juan Pablo, me imagino que dice, tenemos flacas, me imagino que quiere entrada doble. Kevin, un solo ganador, dos diferentes ganadores. Voten, chicos, voten. Los que están dejando en comentarios, voten. Eso va ahorita a darle el resultado. Dos diferentes, un solo ganador. Listo, compartido en público. Muy bien, Yelmi. Carlos Ucanán. Oh, saludos al gran Carlitos Ucanán. Ricardo, ¿sigues pintando? Te pregunta Carlitos. No he podido seguir pintando. De verdad, para mí pintar significa... es otro tipo de tiempo, otro tipo de proceso creativo, a diferencia de las canciones, porque tú puedes componer en cualquier momento, en cualquier lugar puedes componer una canción o escribir un texto. Pintar requiere de un espacio particular. Me encanta la idea de volver a pintar, espero retomarlo pronto. Y quizás lo intenté hace un par de años, creo, antes de la pandemia, pero claro, el pintar también requiere, si bien es cierto, es como la bicicleta, ¿no? Montaste bicicleta una vez y no te olvidas nunca, pero también requiere retomar la práctica y el trazo, hay que volverlo a retomar y repasar algunas cosas de la técnica, ¿no? Pero sí me atrae mucho la idea de volver a pintar, me atrae mucho, espero que pronto lo pueda hacer, y gracias por hacerme acordar que dije que iba a volver a pintar y me quedé ahí en el intento, así que lo voy a retomar, lo prometo que lo retomaré pronto. Saludos, Carlitos Zucanán, un buen seguidor de la música simpop. Milagros dice dos diferentes, ojo, pero la entrada es para Trujillo. Por acá hay varios. Sí, estas entradas son para el festival de Trujillo, chicos. Para el festival El Mochi Rock de Trujillo. Aunque de verdad la gente, ahora que existen las redes sociales, es capaz de ganarse la entrada en Lima y ponerla en venta. No. Que tampoco está mal. No les des ideas. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la gente consultando ahí, un solo ganador, quieren doble. Juan Pablo quiere ir con su flaca. Puedes comprar tu entrada en Cticket. Cticket.pe. O también puedes encontrar el enlace de compra del Mochi Rock en doloresdelirio.pe. Y ahí puedes encontrar también el enlace de compra de todas las fechas que tenemos programadas hasta fin de año. En Lima, en Cajamarca, en Arequipa, en Cusco, en Tacna, en Huancayo, que volvemos ahora a finales de noviembre. Lima, así que todas las fechas programadas están también, los enlaces de compra para los tickets en doloresdelirio.pe. Pablito, ponemos una canción, mientras la gente sigue votando y comentando, ya un poco para después volver y cerrar la transmisión y hacer el sorteo, ¿te parece? Listo, vámonos con A Cualquier Lugar de Dolores Delirio y en un ratito volvemos. Suerte al futuro o futura ganador. Donde sea estará bien, y donde sea estará bien.
hay un montón de gente comentando, Pablo. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Yo quería hacer una mención especial antes ya de entrar a la parte final. Me venía en el viaje leyendo este libro de mi buen amigo Omar Aliaga, un autor trujillano, se llama Los hombres que mataron la primavera. La narrativa es buenísima, es muy cinematográfico. De verdad lo recomiendo, lo recomiendo. Si te gustan las novelas intensas, sí, con mucho ritmo, esto te va a gustar. Los hombres que mataron la primavera. De verdad, es bastante muy recomendable este libro. Te lo va a prestar, Pablito, ¿eh? Bacán, te lo va a prestar. Está muy bueno. Pero se devuelve porque me lo autografía a Omar, así que. No, oye, tú sabes, yo voy a hacer una queja pública, ¿ya? Voy a hacer una queja pública hacia mi baterista, Roberto Sosa. Exclusivo. Flash. Sí, Flash. ¿No? Flash, Oye, Roberto, hace un par de años, más de 2 años, te presté mi libro, ¿ya? Héroe, de Jorge González. Devuélvelo, pero. Devuélvete, Roberto. No sea malo, pero. Hasta ahora no me devuelve. Por eso cuando me presta algo Roberto, ya me di cuenta, no me lo pide. Porque creo que el sentimiento de culpa lo hace así. No te preocupes, tío, no te preocupes. Devuelve mi libro de Jorge González, por favor. No, es una edición bonita, ¿no? La que me regala, la que le he prestado a Roberto. Yeah. Una edición bien bonita, bien bonita. Es como el libro fotográfico de Javier Zapata, que bueno, se lo presté a Guillermo Melgarejo. Eso sí, lo tiene Guillermo. Oye, eso sí quisiera que me prestes, ¿eh? Hay que pedírselo a Guillermo, que te lo preste, Un saludo a Javier. Sí, el libro de Javier Zapata es buenísimo. Es hermoso, sus fotografías son hermosas. Yo me quedo pasmado con lo que publica, hasta las fotos que hace con el celular, Javier. No, es un crack, Javier, weón. Es un crack. Sí, sí. Y él sacó un libro fotográfico de los conciertos en Lima. Uh-huh. Entonces, Guillermo me pidió prestado el libro para sacar unas copias, porque incluso en el concierto de The Cure, él hace una toma del público y sale Pepe. Ah, mire. Sale Pepe en la foto. Ah, mire. Qué interesante. Sale Pepe en la foto del público. Y salen un par de amigos más ahí en la foto. Muy, muy, muy bacán. También, si pueden, busquen el libro fotográfico de Javier Zapata sobre los conciertos en Lima. Es buenísimo, buenísimo. De repente te ves ahí en el libro de Javier, ¿no? Hermosísimo. Y voy a leer también el libro de Charlie Huamán, que es el siguiente libro. Una vez que termine de leer el libro de Omar Aliaga, voy por el libro de Charlie Huamán. Ahí es. Bueno. Pablo. Dime. Me vi una serie en HBO. ¿Cuál? Sucesión, oye, qué buena serie, bro. Voy a preguntar al Wikipedia de series, Arturito. No, Sucesión, no, y ya se la recomendé a Arturo. Arturo, nuestro otro guitarrista, es un consumidor de HBO, Netflix. Se da la sinopsis de todas las series existidas y por existir. Todas. Lo más curioso, cuando yo vi The Boys, Pablo, tú me la habías recomendado, pero me hizo tal resumen Arturo, que Arturo fue el que me terminó de convencer de ver The Boys. Es buena. Yo también la vi The Boys gracias a Arturo. Mira tú. No, ya lo convencí a Arturo de que vea Sucesión, ¿eh? Está en HBO. Buenísima. Ahora la apunto. Sí. Y después en una transmisión posterior vamos a comentar sobre la serie, porque me parece bien interesante lo que plantea la serie. Respecto al tema de las herencias, respecto al tema de las dinastías familiares y todo este rollo, ¿no? ¿Ya terminaste Suits? No he terminado Suits porque son nueve, ocho temporadas, voy por las 6 todavía. Bueno, les comento internamente con Arturo, bueno, ya terminamos de verla y nos cohibimos en cada viaje poder hablar de Suits, porque aquí el presente todavía no la ha terminado y no queremos spoilearla. Sí. Mira, yo estoy ya en la parte en que Mike Ross sale de la cárcel. Estoy ahí. La mitad, creo que es esa, ¿no? Por la mitad. ¿No? Y de repente acabamos de spoilear a alguien que recién está viendo, de repente. No, pero bueno, ya está. A ver. Otra cosa que...
A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo va la gente? ¿Cómo va la gente? Cuéntame. Acá cómo hay la comentarios, gente. Pero antes de los comentarios quiero aprovechar, chicos, que acá estamos monitoreando la gente que está compartiendo el flyer. Como les dije, eso les da puntos a favor. Si tú has participado en la encuesta y estás dejando tu comentario, ya estás participando. Pero si quieres tener un punto a favor, solamente tienes que compartir el flyer. Y para que veas que sí estamos monitoreando, ahorita en pantalla te voy a poner, ahí está, justo se ve todas las personas que están compartiendo de manera pública, obviamente, porque si lo compartes solo entre amigos no vamos a poder verificar. Pero por acá veo a Freaky, a José Rodríguez Peña, a Carlos González, a Ana del Pilar, a Luis Azabache, a Natalie Chávez, a Jane HZA, a Sarita Escobedo, a Ignacio C. Bustamante, a Diego Villalobos, wow, a Carlos Quiroz, a Paula Pérez, a Benjamín Falla, etc. Están viendo ahí ustedes en pantalla para que vean que les estamos monitoreando. Fácil, oye, quién sabe, y eso puede hacer que te ganes ahorita tu entrada para el Mochi Rock. Así que comparte el flyer que dejamos en comentario fijado de esta transmisión en Facebook y quién sabe, serás el que se lleva su entrada y disfrute de Dolores Delirio este sábado en Trujillo. Oye, tú como novio debes ser bien tóxico, hasta que te encuentras todo, weón, ¿eh? Tranquilo, Ricardo, no me das mala fama, por favor. Ah, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente, Pablito? Cuéntame, ¿qué dice la gente? Saludos, Ricardo, éxitos para siempre a Dolores. La última vez que vi a Ricardo fue hace un mes en el avión. Ya tengo mi entrada para el primero, dice Jim Bracamonte. Buena, Jim. Hola, deseo participar en el sorteo. Quiero verlos en vivo por primera vez. Lau Ren pregunta. Lau, lo primero, tienes que estar en Trujillo o planificar viajar a Trujillo este sábado. Lo demás, ya estás comentando. Si gustas, un punto a favor, comparte el flyer que está en comentario fijado. Y listo, así es fácil y estás participando. Eran los primeros en el 97 en Trujillo, dice Juan Pablo. Carlos Ucanán, tengo recuerdos marcados con Dolores Delirio, el Más Allá de Barranco, el Cóndor Rock del Puente Santa Rosa en épocas de toque de queda. Saludos Pablo Edison, saludos Carlito. Estamos en Trujillo, dice Juan Pablo Vázquez. Buena, ese es un punto a favor, si es que ganas la entrada, obviamente, ¿no? Si no, tienes cticket.p, mi estimado Juan Pablo, ¿eh? Ahí tienes tiempo para poder comprar tu entrada. Acuérdense la encuesta, un solo ganador o dos ganadores. Acuérdense de esto. A ver, un solo ganador o dos ganadores. Veamos cómo van los resultados. Entrada doble 67%, dos entradas individuales 33%. Mira tú. Ya, en un ratito damos resultados. Fácil, pues, eso se puede cambiar en un momento, ¿eh? Es depende. Pero no, pero mira, las entradas son celeste, ¿no? Como el color así de Porky. Hacen las elecciones entonces. Yo pensé y están bien impresas, ¿no? Siendo celeste están bien impresas, ¿no, Juan? Ya está. Se nota que hay algo con Porky. Yo pensé que iba a decir celeste como cristal. Tengo muy buenos amigos hinchas de cristal. Yo a nivel de hinchaje no voy a comentar. La gente sabe que yo soy del Boys. Mi hijo es de Alianza. Mi esposa es de Alianza. Tengo buenos amigos de la U, buenos amigos de cristal. Así que bien ahí. Bien ahí. Y yo creo que en el fondo todos en el Perú simpatizamos con Muni, ¿no? Les tenemos cierto cariño y creo que todos en el Perú, seas del equipo que seas, sentimos mucho orgullo por el Cienciano y por el Melgar, ¿no? O sea, creo que por ahí, al margen de linchaje, pues han logrado cosas importantes tanto Melgar como Cienciano y eso va más allá de cualquier camiseta. Así que saludo a mis amigos cusqueños y mis amigos arequipeños, por favor. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Amílcar Diego, Ricardo, qué gusto verte. Los mejores deseos para ti y tu banda. Un abrazo. Ricardo, saludos. Quiero ir al concierto y cantar Silencio, dice Raúl Muñoz. ¿Qué más? Llévame a Trujillo, dice Jim Bracamonte. Pues si has comprado tu entrada, Jim. Eso lo te voy a llevar, hermano. Lo traigo a mi hijo, te va a traer. Alex Jacobo, ¿traerán mercancía? Pregunta. No. Polos, quizás, ¿no? Discos. Mercancía, no, hermano. Ya nos retiramos de ese negocio. Merchandise, mejor dicho. Merchandise. Bueno, acá la gente está cantando justo la canción que estaba sonando.
Claudia Díaz, una de las bandas más aclamadas. Saludos. Gracias por promover este evento tan esperado para nuestra ciudad. Ya era tiempo de disfrutarlo. Full rock and roll, dice. Kevin, acá cada rato comenta lo mismo. Somos Mochi Rock, esperando principalmente para escucharlos ustedes. Toquen Espiral. Ok, ahí lo tiene presente Ricardo. Por acá Pérez Carrasco. De repente conocí a un chico que era full fanático, muy hincha de Dolores del Lirio, muy fan. Yo me enamoré de ese chico y me decía: escucha mi tipo de canción que me gusta todos los días. Me tenía ahí escuchando. Jeje, ahora soy yo la que escucha a diario. No, oh, qué bonito. Qué bonito. De Pérez Carrasco, Jacqueline. ¿Qué más tengo por acá? Libro que prestas no se devuelve, dice. Libro prestado es libro regalado, dice Carla Mena por acá. Los libros no se prestan. Esa es clásica. Entonces, Pablo, yo no te voy a prestar el libro de Omar Aliaga y te voy a conminar a que lo compres para... Pues es una muy buena novela. Hacemos un troque de libros, si no, pues... No, pues es que está autografiado pues por Omar. No lo puedo dar por perdido, pues. Y Roberto, mi libro de Jorge González, pero Roberto. Ya, pero Roberto, devuelve. No quiere empezar más, Ricardo. Sí. De verdad es chévere la edición de Héroe que me regaló. Pero me la regaló un amigo, un cantautor chileno que se llama Nicolás Solorza. Y una edición bien bonita de Héroe. Así que, ya, Roberto. Es más, esperamos que el sábado, sobre el escenario, me devuelvas mi libro. Enfrente de Mochilrat. Nunca me devolvieron los libros que presté. Yo, Henry, soy fan de años, dice Henry David. Sweet, rebuenazos y muy buena serie. La ley de los audaces. María José Fernández. Hola, Ricardo. Mi esposo es tu admirador. Siempre escucha tu música y la canción Silencio lo pone a cada rato. Me gustaría darle la sorpresa con las entradas dobles. Dice. Participa, querida María José. Comparte el flyer que dejamos ahí en comentario fijado. Eso puede hacerte ganadora. Compartido, muy bien, Anthony. Ana del Pilar, ¿cuál encuesta? La encuesta que sigue todavía activa. Si quieren que se regale una entrada doble o dos entradas individuales del concierto de Mochi Rock. Justo ahí lo está mostrando en pantalla Ricardo. ¿Tú qué quieres? Que haya dos ganadores, una entrada para cada ganador, o un solo ganador que se lleva las dos entradas. Esa es la encuesta que está saliendo para todos los que están viendo esta transmisión por Facebook Live. ¿Qué más tengo? Qué bueno que vengan seguido a Trujillo, Dolores, dice Sarita. Yo también compartí, muy bien, Yelmi. Kevin sigue con el mismo comentario. Jaja bien. Tóxico, ya está compartido, compare. Muy bien, compare Daniel Magán Quesada. La última vez que estuve con ellos en persona fue cuando llegaron y los llevamos a nuestros bochos, dice Walter Cernan. Ah, sí, me acuerdo. Nos recibieron con toda una fila de Volkswagen antiguos. Fue muy bonito eso. Uy, que nos recibieron acá en Trujillo. Sí, fue muy chévere. Oye, Pablo, yo quería hacerte una pregunta a ti. Dímelo. Tú que estás ahí manejando los visuales y todo eso. De toda esta etapa de los visuales de Miguel Barreda, ¿no? ¿Cuál es el que más a ti te ha conmovido? Porque yo siento que, haciendo mis preguntas, a mí el que me conmueve, por eso que te has dado cuenta que a veces volteo cuando tocamos Silencio, me conmueve mucho el visual de Silencio. Porque la metáfora que usa Miguel con el tema de las aves en Silencio me parece alucinante. Me parece alucinante, ¿no? ¿Cuál es el que a ti te llama mucho la atención o te conmueve o si te llama la atención, ¿por qué te llama la atención de los visuales de Miguel? La canción, bueno, es la que, bueno, yo tengo la perspectiva que es grabada con dron, no sé si será así, pero es una que va en caída. Ahorita se me olvidó el nombre de la canción. ¿El de Histeria, puede ser? De Histeria, creo que sí, creo que es de Histeria. Histeria, es verde. Cole, esa. Histeria. Claro, que creo que sí. Me parece alucinante porque, no sé, siento que al compás de la música va la velocidad inclusive de que uno va... Yo siento esa perspectiva, ¿no? De que estás volando ahí, yendo
En caída por esas montañas. Es la que más me llamó la atención de todos los visuales del Gran Miguel. Me gusta esa y a mí me gusta eso, ¿eh? El vuelo entre los cerros, ¿no? El vuelo entre los cerros. Exacto. Y me gusta mucho el visual que ha hecho Miguel para Lágrima, que es las tomas del acantilado, ¿no? De las olas reventando en el acantilado. Me parece alucinante. Está bien bonita. Me parece alucinante. Bueno, y si tú no sabes de qué estamos hablando, tienes que ir el sábado para que veas de qué estamos hablando. Pero sí, ¿no? Y me gusta mucho en lo visual, ojo, me gusta mucho en lo visual lo que ha hecho con Viento Satélite, ¿no? Lo de las mantarrayas y los peces. Claro, claro. Buenísimo. Yo te digo la verdad, yo no pensé que iba a poder desarrollar, Miguel, dinámicas visuales cuando sentíamos que algunas canciones tenían que ser en blanco y negro, como el caso de Locura, como el caso de Viento Satélite, y Luces, ¿no? Que son las que son en blanco y negro. Y sobre todo Reventadas en blanco, que es súper difícil. O sea, digamos, alguien que sepa un poquito de audiovisual. Ahí sufrimos con Quique. Claro, y sufre por la iluminación, ¿no? Pero siento que lo logra muy, muy bien. Muy bien, y acá vale la oportunidad para contarles que el autor de los visuales que van a ver el sábado es Miguel Barrea, que es un director de cine arequipeño. Tiene una película en Netflix en este momento que se llama La Cantera. Y probablemente pues terminemos trabajando todos los visuales de la siguiente etapa, que ya les contaremos, ya tiene nombre el disco nuevo. Ya tiene nombre, así que ya les contaremos después cómo se va a llamar el disco nuevo. Caleta nomás. La primera letra, por lo menos, fue Ricardo. Una pista. L. La primera letra es L. Lágrima. No. Yo soy una persona muy agradecida de mi pasado, pero. Y lo atesoro mucho, lo atesoro mucho. Pero. Marcar lo nuevo con un nombre muy fuerte, un hito muy fuerte en la historia de la banda, no creo que sea saludable para la etapa que vive la banda hoy en día, para el presente de la banda, ¿no? Sí, lo único que puedo adelantar es que el nombre nuevo empieza con L y les va a gustar mucho el nombre y hace mucho sentido con este disco en vivo, ¿no? O sea, ya sabrán en su momento. Bueno, Pablo, vamos a tener que llegar al sorteo, vamos a tener que llegar al final, invitar a la gente a este sábado al Mochic Rock en el Centro Cultural Peruano Japonés aquí en Trujillo, el 22 en el Supai Fest en Cajamarca, el 28 estamos en Arequipa en el Quinqué, el 29 en Cusca Restaurant en Tacna, el 31 en Rock and Roll, en un Halloween Underground allá en Cusco, el 5 de noviembre con Campo de Almas en la Noche Barranco, el 19 de noviembre en el Arena Lima, en el Festival Rock en el Parque, y el 1 de diciembre, jueves 1 de diciembre, estaremos grabando nuestro disco en vivo en Bianca. Y todas las entradas las puedes encontrar en doloresdelirio.pe. Que ya sabes, todas están en doloresdelirio.pe, desde Muchi Rock, La Noche de Barranco, todo lo puedes encontrar ahí, ¿no? Nada, gracias a todos por comentar. Y Pablo, ¿cómo hacemos con el sorteo? Ya creo, ¿quién ganó la encuesta? ¿Entrada doble o dos entradas individuales? A ver, veamos. En vivo, 60, vamos a finalizar la encuesta, ¿ya? Para que no haya más cambios ahí. Dos o uno. 68% pide una entrada doble, 32% dos entradas individuales. Ganó pues una entrada un doble. Solo ganador. Uh-huh. Un solo ganador. Ok. ¿Y quién es el ganador, Pablo? A ver. Vamos a hacer la chocolatada por acá. Suerte. Vamos a juntar también con las personas que han compartido el flyer del Mochic Rock. Que se les puso ahí en comentario fijado. A ver. Estamos juntando todo eso. Y
Creo que ya tenemos ganador. A ver. O en este caso, creo que es ganadora, Ricardo. A ver. Paola Pérez Pozo. Paola Pérez Pozo, tienes una entrada doble en VIP para Mochi Rock este sábado. Escríbenos al inbox de la página Dolores del Lirio oficial de Facebook para coordinar la entrega de tu entrada doble, para que sepas dónde recogerla antes del sábado, ¿no? Porque el domingo ya no te sirve. Felicidades, Paola. A ver si está en el live, ¿no? Me imagino, si compartió, comentó, sí, claro. De estar por aquí. Está bonito el diseño de la entrada. Recién la veo, ¿eh? ¿Desde qué hora? Inicia desde las 2 de la tarde, es el Mochi Rock, ¿no? Sí, tengo por ahí los horarios. Dolores del Lirio toca como a las 8 y media, hasta las 9 y media, ahí viene 6 voltios. Después Zen, Sierra Lívido. Antes de nosotros está una bandaza trujillana que se llama Mr. Pucho. Y antes de Mr. Pucho, Cómplices Eternos. Y antes de Cómplices Eternos está Nena Pop. Y de ahí ya... Ah, y después... Antes está Extraño Deseo. Y ya después ya perdí el rastro porque son un montón de bandas. Así que tienen que estar desde temprano. Ahí están los horarios. Mira, ahí está... Claro, antes nosotros Mr. Pucho, Cómplices, Extraño Deseo, Nena Pop, Fisura, Sour. La gente me pregunta, ese logo cuadrado, ¿cómo se llama esa banda? Sour se llama. La Raíz, y ahí están todas las demás bandas. Está Ludo Bell, ya. Tienen que ir desde temprano. Va a haber comida, va a haber trago, va a haber todo. Así que no puedes dejar de ir. Centro Cultural Peruano Japonés. Entradas en cticket.pe o puedes encontrar los enlaces también en doloresdelirio.pe también, y los esperamos. ¿Cómo se llama la ganadora, por favor, Pablo? Que no lo noté. Paola Pérez Pozo, escríbenos al inbox de Dolores del Lirio Oficial en Facebook para coordinar dónde tienes que recoger tu entrada doble, ¿no? Gracias, Pablo, una vez más. Gracias a toda la gente que se conecta en esas transmisiones, y la próxima semana haremos una nueva transmisión para invitarlos al Supai Fest en Cajamarca, así que esperamos a la gente de Cajamarca se conecte la próxima semana. Y nada, gracias por estar ahí, y no se olviden, primero de diciembre, grabación del disco en vivo, los queremos también ver al otro lado. Nos vemos, chau gente, les dejamos una más de Dolores. Tímides suena acá, chau gente. Que ya me rompo tu alma.
Gracias.